El desafío de la ciencia, 15 años más tarde. Hace 15 años, justo cuando el mundo estaba empezando a centrarse en el próximo milenio, un nuevo fenómeno fue emergiendo lentamente desde las profundidades marinas. El legendario maestro Pipín Ferreras estaba a punto de convertirse en un hombre familiar internacionalmente. Pipín comenzó su extraordinaria carrera de caza submarina en sus aguas natales de Cuba. Él era ya conocido en la comunidad de Anea como un cazador submarino de marca superior que podía sostener su respiración por mucho más tiempo y descender a cazar más profundo que la mayoría de sus colegas. Pero al igual que cualquier maestro de su oficio, esto por sí solo no sería suficiente para mantener su interés. Y así fue que Pipín puso su mirada en lo que eventualmente se convertiría en uno de los deportes más extremos. Sus magníficas habilidades de inmediato comenzaron a atraer la atención de la comunidad científica. Una persona que tuvo la oportunidad de estudiar a Pipín fue Audrey Mestre. La historia de Audrey Pipín es bien conocida. Su interacción estrecha mientras ella lo estudiaba en la universidad les llevó a enamorarse y casarse. Él le enseñó todo lo que sabía sobre el buceo libre y finalmente ella superó su récord, llegando a ser el primer ser humano en romper la barrera de 170 metros y con ello batir por 7 metros el récord de su esposo. En 1997, hace 15 años, durante el primer documental Un reto a la ciencia, el ingeniero electrónico colombiano, el doctor Jorge Reynolds, mejor conocido por su invención del marcapasos en 1958, decidió estudiar a Audrey y Pipín, después de que varios científicos norteamericanos rechazaron sus ideas como locas. Uno de los eventos más importantes que surgen de este estudio fue la confirmación de una teoría que Pipín tenía sobre su capacidad para hacer algo que toda la comunidad científica había considerado imposible. Pipín y Audrey luego viajaron a las Islas Caimán con el Dr. Reynolds, donde establece su primer récord mundial de apnea y se convirtió en el primero en romper la barrera de los 150 metros utilizando dos respiraciones de aire durante su descenso y demostrando así que la comunidad científica no entendía completamente la capacidad de mamífero marino que vive intrínseca en todos los seres humanos. En aquella ocasión, él, llenando sus pulmones antes de sumergirse, descendió a menos 70 metros de profundidad e inspiró nuevamente desde un mini tanque de un litro de aire comprimido y luego continuó descendiendo a una profundidad de menos 150 metros. A pesar de ese experimento pionero, todos los registros establecidos por Pipín y Audrey se realizaron utilizando únicamente un solo aliento de aire para descender y ascender. Cuando ella falleció en un desafortunado accidente de buceo en el 2002, Audrey era ya la poseedora del récord mundial. Exactamente un año después y el mismo día en que ella falleció, Pipín realizó su último récord en memoria y honor a sus logros. Durante esa inmersión, igualó el récord que ella ostentaba en el momento de su fallecimiento. Esa inmersión fue filmada por el legendario productor y director James Cameron, lo cual será utilizada en una superproducción que recopilará la historia de ambos, de la cual el propio Cameron y Fox adquirieron los derechos previamente. Ahora, 15 años después de la investigación hecha por el Dr. Reynolds, Pipín está a punto de hacer algo inimaginable en un nuevo reto a la ciencia. Esta vez tiene la intención de descender por debajo de la barrera de 200 metros con una sola respiración de aire. Y en preparación para esa inmersión, él volverá a estar trabajando con el doctor Jorge Reynolds y su equipo de médicos y científicos. Como preparación para su último intento, No Limits, de récord mundial, el Dr. Reynolds estudiará nuevamente a Pipín utilizando lo último de la tecnología cinematográfica y científica en un nuevo experimento durante una serie de 5 inmersiones consecutivas a una profundidad por debajo de los 100 metros con solo de 3 a 4 minutos de intervalos de recuperación entre una y otra.
una hazaña nunca antes intentada por un ser humano. Los datos analizados por el Dr. Reynolds y expertos de diversos campos de la medicina que participarán en este experimento servirán a Pipín para entender mejor cómo su cuerpo se adaptará a las inmensas presiones oceánicas y creará una línea de base que ayudará a diseñar su plan de entrenamiento psicológico y atlético para su último intento, No Limits. El mundo va a adquirir una comprensión de la filosofía humana extrema y cómo el cuerpo humano se auxilia de su biblioteca genética, de lo que Pipín denomina el mecanismo de defensa y supervivencia de los mamíferos marinos, un mecanismo presente en todos ellos que les permite vivir bajo las superficies acuáticas durante largos periodos de tiempo y que, en alguna parte de nuestra memoria genética, vive también dentro de nosotros. Este increíble experimento científico se plasmará en un documental de 90 minutos llamado El desafío de la ciencia, 15 años más tarde, que explorará la fascinante ciencia de la inmersión profunda en apnea. Para enriquecimiento del documental, agregarán varios segmentos con imágenes de archivo nunca antes vistas de los experimentos que el Dr. Reynolds y sus colaboradores ejecutaron hace 15 años, durante 3 semanas de investigación científica con Audrey y Pipín.